Y en estos temas que siguen ocurriendo aquí en nuestro país, en el caso particular del proceso electoral, la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc por la coalición PRI-PAN-PRD, Alessandra Rojo de la Vega, informó que la noche del sábado fue baleada la camioneta en la que viajaba a bordo. En un mensaje difundido en sus redes sociales reportó que se encuentra bien y que presentó la denuncia formal ante las autoridades por lo que llamó un atentado en su contra. La candidata de la alianza va por la Ciudad de México para la alcaldía Cuauhtémoc, advirtió que pues la quieren callar. Las, la Fiscalía de la Ciudad de México también señaló que ya se había armado una carpeta de investigación y estaban en la búsqueda de por lo menos dos personas a bordo de una motocicleta, dos motocicletas, que habrían baleado a la candidata allá en la zona del Eje 2 Norte y Calzada de Guadalupe.